Vamos con esto y dice, muchachos, exáltate. Postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor, y que se llene este pueblo con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor, y que se llene con tu gloria este lugar. Postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor, y que se llene este pueblo con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor, y que se llene con tu gloria este lugar. Gloria al Señor en esta preciosa noche, amén. ¿Y a su nombre? Ya se vieron la fuerza. Dígalo fuerte, con esa nos vamos a despedir. ¿Y a su nombre? ¿Y los hijos de Dios en esta noche? En victoria, amén. No importa las circunstancias, siempre hay fortalezas cuando el Señor está con nosotros, amén. Vamos a cantar la última alabanza, porque Él es digno de toda adoración, toda la alabanza es de Él. Y vamos a decirle en esta gloriosa noche: Señor, yo creo en ti.
Yo creo en tus promesas, en tus milagros y en tus prodigios. Déjeme decirle que usted no está soportando frío por casualidad. Amén. Hay un propósito para usted en esta hermosa noche. Y yo hoy vine a arrebatar un milagro. Yo no estoy en este lugar por casualidad. Yo vengo a arrebatar un milagro. Y no me voy a ir sin mi milagro, Señor. Recibe mi alabanza. Bendice a cada vida en este lugar, Señor. Y recibe la alabanza. Amén.